Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Tal y como lo anunciamos en nuestros titulares, esta noche nos acompaña en los estudios de T13 Noticias la licenciada Adela Camacho de Torrediarte, quien funge como comisionada para la reforma policial. Licenciada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, un gran saludo para todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto estar aquí y poder compartir algunas de las informaciones que tenemos. Definitivamente un tema importante. Señora comisionada, quisiera iniciar preguntándole, 4 años prácticamente de ejecución de esta reforma policial, ¿cómo encuentra usted ese trabajo y cómo está actualmente? Bueno, el día de ayer cabalmente hicimos entrega de un informe oficial al presidente, porque la comisión es una comisión presidencial. Estuvimos en el Palacio. Creo que fue un momento muy importante, ya que estamos concluyendo y yo siento, en mi opinión, que los funcionarios tenemos que rendir cuentas. Claro. Cuentas del trabajo y cuentas financieras también. Fue una gran oportunidad porque pudimos compartir con la comunidad internacional, que ha sido un gran aliado de este proceso de reforma, los logros y los desafíos. Cuando nosotros iniciamos en el 2012, la comisionada Helen Mack dejó un plan trazado. Estaban prácticamente todo ya, los puntos que había que corregir todavía. Yo sé que hay pendientes, ¿verdad? Claro, hay pendientes. Pero por lo menos estaba esa base. Había una buena base. Nos sentamos con el Ministerio de Gobernación, con la policía, con los técnicos de reforma, y revisamos, y sí se incrementaron 3 ejes más. Ella tenía 5 y nosotros trabajamos sobre 8 ejes. Uno era tecnología, uno de los nuevos, debido a que pues la tecnología hoy por hoy es una gran herramienta de seguridad y había que capacitar más y mejor a los policías encargados de todo el tema de tecnología. La de profesionalización, que para mí es la columna vertebral, y de eso vamos a hablar más adelante. Y teníamos recursos humanos. Recursos humanos y profesionalización pues van muy cerca. Claro. Pero era parte del proceso de dignificación que es tan necesario en la policía. En base a eso empezamos a trabajar y lo primero que revisamos y presentamos fue una doctrina policial, porque creemos que la base de trabajo es la ética, ¿verdad? Recordemos que la Policía Nacional Civil nace a la vida con los acuerdos de paz y se ha visto afectada en su organización y en su ley que tiene hoy por hoy, porque los vaivenes políticos, la verdad, no se respeta como una institución de seguridad. En el 2007, me voy a ir un poquito más atrás del inicio de la reforma formal, yo estaba como ministra de Gobernación y en un grupo de una mesa muy amplia, una mesa técnica, y por la crisis que se había vivido, porque en Guatemala resolvemos crisis muchas veces, pero somos reactivos. Somos muy reactivos y los procesos de fondo como que no queremos asumirlos, ¿verdad? Entonces, en ese momento sale el diagnóstico de que había que hacer una reforma policial, porque la ley que estaba vigente y hoy todavía está vigente, pues no le daba el soporte legal a la institución. Entonces, para hacer institucionalidad hay que soportarla también, ¿verdad? Hay que hacer esas reformas. Hay que hacer esas reformas. Bueno, presentamos la doctrina policial, fue lo primero y se socializó en toda la policía. Hoy hay un sistema de carrera, que eso es muy importante porque es un sistema y hay una política. Se apertura la subdirección de estudios y doctrina. Con eso se acompaña la apertura de la escuela de oficiales de policía para optar a oficial tercero de policía, que estaba cerrada. Lamentablemente tenía muchos años de estar clausurada. Entonces, los cursos al cual optaban los agentes o inspectores son cursos muy informales, digamos, de 3 meses. Claro. Pero no, mire, si no formamos a la institución, yo creo mucho en que
la formación y capacitación del personal, la escuela de especialidades que también se aperturó, la escuela de ascensos que también hoy por hoy tienen procesos de ingreso, o sea, los que optan a los ascensos, los que optan a la escuela de oficiales, pasan un proceso de 5 pruebas. ¿No existía todo eso cuando usted llegó? No existía. Eso es de fondo. Correcto. La prueba médica, la prueba académica, la prueba psicométrica, tienen una prueba socioeconómica y el polígrafo. Entonces usted va haciendo un banco de datos también, porque también se levantó el sistema de información policial, en donde va documentando el buen trabajo. Yo creo que el policía, yo sé que es una institución y muchas de las personas que nos están viendo estarán pensando, ay, porque me dicen no vale la pena. Claro que vale la pena. Yo quisiera como convencer a todos los ciudadanos que es nuestra fuerza de seguridad pública en un Estado democrático y que tenemos que tener una policía profesional, moderna, digna, respetuosa de los derechos humanos y sobre todo cercana a la ciudadanía. Y quisiera interrumpirla porque a veces pareciera que se nos olvida que también son seres humanos. Sí. Con el sí. hecho de ser policía, bueno, que trabaje las 24 horas y que mire qué hace, al final de cuentas son seres humanos. Señora comisionada, hay cosas en particular. La población guatemalteca está acostumbrada, estamos acostumbrados desde hace muchos años, a tachar una policía corrupta. La imagen de la policía se vino abajo definitivamente. Sin embargo, se nos olvida a veces temas muy importantes. ¿A qué horas come esta gente? ¿Qué comen? ¿Su salario? ¿El retraso del salario? ¿Las instalaciones? ¿Cuáles son los principales problemas que ve usted en ese sentido y cómo resolverlos? Bueno, entonces, digamos, terminando la parte educativa, pues que hay una estructura, un sistema, una política en las universidades. Hay 3 universidades privadas que ya firmaron convenio con la policía. Perfecto. Que la voltearon a ver y que eso es primera vez que se da en la historia y estamos muy prontos a firmar el convenio macro con la Universidad de San Carlos. Ahí vamos a sacar profesionales. Desde que ingresan, va a sacar una carrera técnica el primer año y así sucesivamente. Hay una escuela de educación continua y vamos a poner eso como una columna vertebral. Claro. Y como parte de una dignificación, porque al fin y al cabo, cuando salgan de la institución, van a salir mejor preparados para la vida, pueden conseguir un trabajo mejor pagado. Se les está dignificando, o sea, es parte de, porque yo creo que la educación lo dignifica a uno, le da aptitud, le da oportunidades de desempeñarse. Lo que usted me decía, el tema de la corrupción. Nosotros fortalecimos mucho la Inspectoría General, que es la encargada de velar porque no haya actos de corrupción y de atender las denuncias ciudadanas las 24 horas del día. Se aperturaron 4 delegaciones más para tener una cobertura mejor y mayor. Situación real de la policía. En cuanto a lo administrativo, infraestructura, etcétera, etcétera. Nosotros les dotamos de routers, de computadoras, porque no tenían internet. Olvídese, eso era parte de... Claro. Y ahora ya es parte del equipo de trabajo, pues. Como reforma policial no podemos construir, sí podemos remodelar. Y se remodelaron 58 sedes policiales. Se remodelaron, ¿verdad? Y 4 adicionales con apoyo de un sector privado y una y USAID, la comunidad internacional. La comunidad internacional también les ha dotado de bastante equipo. Ahora, si vamos a profesionalizar la policía, como va la ruta y está diseñado el la política educativa, definitivamente hay que pagarles mejor. Definitivamente. Porque no va a tener usted profesionales y van a seguir con salarios. El agente, que es el salario básico, gana 4.200. ¿Cuánto cree usted que 3.800 recibe. Yo creo que un agente debería estar ganando 8.000. Yo no digo que se haga en un año el aumento salarial porque sé que hay un presupuesto
Sé que no hay ingresos suficientes. Y está creciendo el número de ingresos. Y está creciendo. Ese es otro tema que le quería también hablar. Estamos llegando a 37,000, llegamos ahora. Pero al mismo tiempo, mire, se incrementó la fuerza policial en estos 4 años en 52%. Pero los mandos en la pirámide, si nos imaginamos la pirámide de mando, ¿verdad? Se incrementó 66%. Comisarios, subcomisarios. Comisarios, subcomisarios y oficiales. Correcto. Que son los inspectores y subinspectores, que es toda la parte operativa de la policía. Entonces, va acorde, digamos, no puede usted decir, bueno, solo se trabajó en más agentes. Más agentes, correcto. No, se trabajó bastante combinado y adecuado. Yo creo que la pirámide está bastante bien, tienen más comisarios y comisarios generales, subcomisarios, para ese despliegue también que tiene la policía, ¿verdad? Porque antes estaba cumpliendo funciones un policía o un agente que tiene los conocimientos, pero no tiene el grado para cumplir con esa responsabilidad de atender una subestación. El problema es que no hay para mantenimiento. O sea, no hay. Usted sabe que en el Estado los rubros de mantenimiento son mínimos. Claro. Para inversión, todo se va en salarios. El Ministerio de Gobernación sufrió un recorte en este nuevo presupuesto, que no sé a qué le quitaron. Yo creo que el programa de reforma policial, me parece que lo dejaron prácticamente desaparecido. Desaparecido. Eso me lo informó el día de ayer una diputada. Hoy lo estamos solicitando para tener información. El tema es que yo llevo 4 años, la comisionada Helen Mack oficialmente 1 año, y ella había hecho unos estudios antes de asumir el cargo formalmente. Hay mucho escrito, hay bastante implementado, porque ella dejó la ruta, nosotros implementamos, pero ahora hay que mantener ese proceso de reforma. Continuar y mantener, que no se pierda lo que hay. Que no se pierda, porque mire, si volvemos a dejarlos sin atención, sin profesionalizarlos, sin atender todas estas mínimas necesidades. Viera, en reforma policial yo tengo cientos de solicitudes, inclusive de papel, de computadoras, claro, de equipo. Hay gente que no tiene nada. Y eso no puede ser. Precisamente en ese sentido, el tiempo en televisión es corto y pronto vamos a ir a la pausa. Hablemos cifras, señora comisionada. Equipo, radiopatrullas, gasolina. Gasolina. ¿Qué cifras tenemos hoy? Mire, combustible, yo no manejo en cuanto al presupuesto de ese tema, claro, porque es del ministerio, pero las deudas son muy grandes en el ministerio. Estamos acostumbrándonos a ver policías empujando la patrulla. Y a la gente eso le ofende, ¿verdad? Claro. Y a todos nos ofende, porque no le podemos exigir a un policía. Ellos, hay muchos con tan buena voluntad, que a mí eso es lo que me ha motivado siempre, estar cerca de la policía. En esta ocasión pues tuve la oportunidad de tener estos 4 años como comisionada, pero cerca de ellos he estado por 20 años y lo he estado por necesidades como ciudadana guatemalteca, de extorsión, de secuestro, De varios asesinatos. Sí, la gente. Entonces me acerqué a ellos porque vi las grandes carencias que hay. Yo sé que ha habido mucha crítica de muchos elementos en que dicen que no hubo reforma porque no hubo mejora salarial. Y eso lo tengo claro. No depende de mí. Se presentó la propuesta. Nosotros trabajamos más en profesionalizar la institución porque el trabajo de reforma, como lo manda el acuerdo gubernativo, es técnico, ¿verdad? Es decir, hay que hacer esto, esto, esto y esto para tener una mejor policía y un mejor servicio. El modelo de gestión policial es un modelo integral, comunitario, preventivo, cercano, que eso les va a ir dando esa dignificación que el ciudadano los va a recibir mejor, ¿me entiende? Un policía honesto. Porque eso es lo que queremos, policías honestos. Yo creo que todo esto viene acompañado de mucha remuneración que también va a haber económica. Porque
El pueblo de Guatemala, al tener una policía, o al sentir y empezar a gestar ese cambio, ¿verdad? Que también es parte de responsabilidad de ellos y parte de responsabilidad de nosotros ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos guatemaltecos han dado en este año una lección de una participación ciudadana formal. Un ejemplo, sin duda, a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, eso no lo tenemos que descuidar. Hay que continuar porque hay instituciones y hay programas y hay procesos que necesitan el acompañamiento ciudadano. Para mí es una gran oportunidad estar aquí hoy con ustedes compartiendo los procesos y los cambios de fondo. Claro. Yo entiendo que hay una mucha necesidad de revisar inmediatas, por ejemplo, pero hay que verlo de fondo. Sí, ahora nosotros hicimos un proyecto de poner un mecánico en cada comisaría a nivel nacional para demostrar el ahorro en el servicio de las patrullas. Las patrullas tenían que venir a Guatemala por cualquier cosa sencilla. El tener un mecánico delegado allá ha demostrado un cambio total, efectivo. Tenemos un software que también nosotros lo conseguimos. Es una donación de una empresa que se llama Union System. Es una aplicación informática para el control y administración de la flotilla vehicular. Cabalmente. Bueno, yo necesito en este año gasté 10 millones en combustible, en repuestos, en los repuestos que sean necesarios. Entonces puedo planificar para el año entrante si me hizo falta o si estuvo bien. Este sistema es una maravilla, pero ha costado la implementación. Claro, no crea que es fácil porque no toda la gente quiere. Y no, la gente a veces, el desorden genera caos. Guatemala, para mí, lo que necesita es que nos ordenemos todos. Hoy hay sistemas, la reforma policial también trabajó con policías y con gente civil, todos los sistemas de servicio a la población que tiene la policía, los sistemas de antecedentes policiales. Está el sistema de vehículos robados y es hecho por guatemaltecos. Yo creo que al final de cuentas es lo que espera la población guatemalteca, ese acercamiento, servicio, por supuesto, con la Policía Nacional Civil. ¿Sí? 4 años al frente de esta comisión, señora comisionada, 20 segundos más para decirle al pueblo guatemalteco, a las autoridades que nos están escuchando, que es importante continuar con ese trabajo antes de irnos a la pausa. Muy bien, hay que continuar con la reforma policial. Yo esperaría que el nuevo gobierno, las nuevas autoridades, continúen con los mandos que están. Son oficiales muy bien formados, oficiales de carrera. Creo que firmemente que la policía debe estar dirigida por oficiales de carrera, formados, y que prestigiemos mucho la carrera policial. Muchísimas gracias por atender el llamado a T13 Noticias. Muy amables, gracias. Licenciada Adela Camacho de Torrevierte, comisionada para la reforma policial en los estudios de T13 Noticias. Vamos a la pausa y enseguida estamos de regreso. No cambien.